Si quieres ver juegos perdidos que no sean aventuras gráficas, te invito a que visites mi nuevo canal Another History. En la caja de descripción encontrarás la dirección. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi de canal Juegos Perdidos. Soy Cortés. Como siempre, un placer el poder compartir con todos vosotros estos juegos, estos libros interactivos en mi canal en el cual estamos mmm, recuperando mmm, juegos desconocidos, olvidados y en definitiva perdidos. Gracias por acompañarme, gracias también por el apoyo que le estáis dando al canal, también al canal secundario de ¿no? History y a todos aquellos que me seguís mediante las redes sociales. Seguimos con el Atlas del el gran Atlas del pequeño aventurero. Eh, antes de nada, darles las gracias porque es cierto que ha tenido una buena acogida estos vídeos que estoy subiendo del, del Atlas. También hay algún que otro que no le ha gustado porque considera que no es una aventura gráfica al uso. Obviamente no la es. Es un libro interactivo. Pero era mi deseo el poder jugar, rememorar viejos tiempos. Eh, o tiempos cuando éramos un poquito más jovencillos y, y sobre todo pues eh, estamos hablando de un, de un juego, un libro interactivo educativo que no está en YouTube. Así que para mí también es un honor el poder subirlo. Eh... Con respecto a todas las posibilidades que da este Atlas, es cierto que hay muchas posibilidades, tiene muchos minijuegos, muchas historias. Estoy planteándome si subirlas absolutamente todas, posiblemente solamente suba las más importantes. Lo que tiene que ver con, el, con esto, el mapa, el mapa Mundi, lo voy a subir íntegro y el resto de cositas iré toqueteando hasta que vea alguna que realmente sea interesante y subirla. Creo que sí, porque claro, si no puede ser que se... Sean muchos vídeos y tampoco es la idea, ¿verdad? En el caso de, de estos libros educativos, lo que, lo que quiero hacer es mostrarlos. No tiene por qué ser al 100%. Una forma de que veáis cuáles son sus, sus posibilidades y por qué no. Ahí está la, la, la oportunidad de que, de que vosotros también, en caso de que tengáis este libro interactivo lo podéis conseguir de alguna forma pues lo podáis disfrutar también por supuesto y veis pues que tiene muchas cosas que son que son interesantes sobre todo para los chiquillos no tiene todo por qué ser Pokémon no tiene todo por qué ser juegos de violencia etcétera etcétera también hay momento para mmm, aprender divirtiéndose que es lo más importante nos quedamos en esta zona jóvenes uh -huh. Aquí nos quedamos. La verdad es que tiene bastantes cosillas. He ido haciendo ahí toqueteando algunos botones y tal. Y hay una cosa muy interesante. Porque podemos coger y volar. Y también podemos ir por debajo del agua. O sea que, bueno. La verdad es que hay bastantes cosas interesantes. Lapones. Los lapones viven en las regiones árticas del norte de Europa. Muchos de ellos se ganan la vida con la cría de renos. Vale. Lapones. Mira, esto es algo que ya ni me acordaba, los lapones, Laponia. <laughs> Federación Rusa. La Federación Rusa es el mayor país del mundo. Casi todos sus habitantes viven en la parte occidental del mismo, ya que en la zona oriental el frío es muy intenso. Vale, esto creo que le dimos anteriormente. ¿Cuánto se tarda? ¿A pie? Mira, ¿veis? La verdad es que tiene muchas cositas muy interesantes de eh, esto. El viaje dura ocho meses. Madre mía, prácticamente un año andando, ¿eh? El viaje dura ocho horas y media. El viaje dura 76 horas. Vamos, tres días ahí generosos. Las ciudades más importantes son Gorky, San Petersburgo, Moscú... Moscú es la capital de la Federación Rusa. OMS y Vladivostok, que está aquí en la, en la puntita. Muy bien. Zorro ártico. En invierno, el zorro ártico cambia su pelaje por uno más espeso. El reverso de sus pezuñas también se cubre de pelo. Hmm, interesante. Vale, zona. A. Océano Ártico. Este océano es el más pequeño y estrecho del mundo. Sus aguas son tan frías que a veces se congelan, dificultando la navegación de los barcos. Vale, podemos ir hacia arriba, pero como me suele dar problemas el. el programita, vamos a salir, volver hacia atrás. Y vamos a darle aquí. Eso es. Rompehielos. En invierno, casi todo el océano Ártico está congelado y solo pueden atravesarlo barcos especiales llamados rompehielos. Muy bien. Lemming. Este animal parecido a la rata vive en la fría tundra. En invierno hace agujeros en la nieve para buscar alimento. Vaya, fíjate los lemmings. <laughs> Qué interesante. ¿eh? Liebre Ártica. Esta liebre usa sus fuertes patas traseras para saltar por la tundra. Su pelaje blanco le sirve para confundirse con el paisaje nevado. Vale, tenemos la posibilidad de cogerlo y pegarlo. Muy bien. Vale, podemos ir incluso más para arriba. ¿eh? Vamos a seguir esta línea. Marta. Este animal vive en los bosques fríos del norte de Asia. Se desliza cautelosamente por el bosque en busca de animales. Vaya tela. Pájaro carpintero. A menudo se escucha cómo el pájaro carpintero golpea los árboles con su pico. Los agujeros pueden ser suficientemente grandes para servir de nidos. Vale. Más para arriba podemos subir. Hmm. No, no podemos. No, claro. Esta es esta zona que hemos dado. A ver, esta zona de aquí. Tenemos Europa. orca. Las orcas suelen nadar y cazar en grupo. Son los mamíferos marinos más veloces. Muy bien. Océano Ártico. Océano Ártico. Vale, eso ya lo hemos visto. Vale, Polo Norte creo que lo vimos también la otra vez, ¿verdad? Creo. Charrán Ártico. El charrán Ártico recorre más distancia que cualquier otra ave migratoria. Cada año vuela desde el polo norte al polo sur y viceversa. ¡Qué crack! Foca. Las focas viven en el Ártico y pasan la mayor parte del tiempo cazando peces en el agua. Salen a la superficie para respirar. Oso polar. Este oso vive en los hielos flotantes del Polo Norte. Caza los peces y las focas que nadan bajo la capa de hielo. Vale, si sí, es esto ya me parece que ya lo vimos. Polo Norte. Región. Vale, ya lo vimos. Ya lo habíamos visto. Ya por aquí arriba obviamente ya no podemos bajar. O sea, ya no podemos subir, que diga. Vamos a hacer Groenlandia. Morsa. La morsa vive en el Ártico. Bajo la piel tiene una gruesa capa de grasa que la protege del frío. Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Este país es muy frío y gran parte de su territorio está cubierto de nieve y hielo. En invierno, los mares del norte de la isla se congelan. El viaje dura 11 horas. Godhap es la capital de Groenlandia. Groenlandia que pertenece a Dinamarca. Tan chiquitín Dinamarca y, y la que tiene aquí liada. ¿eh? Era un tipo en el que el primero que llegaba se quedaba... O sea, con el tema de la colonización. No era colonización, obviamente, propiamente dicha, pero sí que hubo un tiempo en, los, en el siglo XIX en el que uf, un destape buscando lugares para colonizar, entre comillas para conquistar y esto se lo que los daneses fueron de los primeros que llegaron no recuerdo un poco la historia lo leí en la wikipedia hace ya bastante tiempo no recuerdo la historia porque creo que los Motonieve, groenlandia suele estar cubierta de nieve y sus habitantes tienen que viajar a veces en unos vehículos especiales para deslizarse por ella es que no sé si me parece que esto estaba por ahí metida en noruega que también Creo recordar, ¿eh? Podemos subir si no hay nada más arriba. Bueno, está esto, claro. Bueno, vamos hacia la izquierda. Canadá. Esquimales. Los esquimales habitan en las frías regiones del Ártico. Algunos viven de la caza y de la pesca, como hacían sus antepasados hace cientos de años. Canadá. Canadá es el país más grande de América del Norte. Sus principales ciudades se encuentran en el sur, ya que el norte está cubierto de bosques y tundra. Ottawa es la capital de Canadá. ¿Cuánto se tarda? ¿El viaje dura? Cinco meses. El viaje dura cinco horas. El viaje dura cuarenta y seis horas. Dos días has ido de un sitio a otro, de una punta a otra de, del país. Buey almizclero. El buey almizclero pasta en la fría tundra de América del Norte. Su pelaje largo y espeso le ayuda a protegerse del frío. Mira, no tenía ni idea que existía este bicho. Parece... es idéntico a un güey, pero fíjate qué piernas más delgaditas tiene. Pato de Flojel. Los patos de Flojel construyen sus nidos sobre el suelo. Mamá Pato recubre el nido con plumas para hacerlo confortable y cálido. Jolín. Lo tienen que pasar carutas, eh. Por esa zona. A ver. Federación Rusa aquí ya. Bienvenido a Cruceros del Mundo. Uh. Cruceros del Mundo. Si es que tiene tantas cosas esto. Tiene tantísimas cosas. Uh, uh, uh. Boa Nibal. Esta ave vive en el Ártico. Gracias a sus plumas blancas, se confunde con la nieve y puede cazar a sus presas. Estados Unidos. Estados Unidos es un país formado por 50 estados diferentes. Es muy extenso y su paisaje incluye montañas nevadas, grandes llanuras y áridos desiertos. Datos. El río Mississippi es el más largo de Estados Unidos. Vale. Eso lo no sabía. Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos. El Monte McKinley es la montaña más alta de Estados Unidos. Mira, eso no lo sabía. La Torre Sears de Chicago es el edificio más alto de Estados Unidos. Alaska es el mayor estado de Estados Unidos. Vale, eso tiene sentido. ¿Cuánto se tarda? El viaje dura Seis meses. Vaya tibia. El viaje dura seis horas. El viaje dura 53 horas. Vaya. La griche, la claro que sí. Peloso. ¡Ah, no! No, oh, no. El glotón es un feroz cazador. Aunque es pequeño, puede llegar a matar ciervos y otros animales de gran tamaño. Vaya tela, y con ese nombre, glotón. ¿Quién iba a pensar? Vale, a ver por aquí. Es que cualquier... Ahí todos los espacios están muy bien aprovechados. Este es el grizzly, el oso gris. El oso gris, oso gris. gris. El oso ah, gris bueno, es sí. muy fiero. Aunque su fuerza le permite matar animales grandes, se alimenta sobre todo de peces. Vale, pues ya está. Oso gris, el grizzly, ¿no? Supongo. Vale, hemos dado. Ya le hemos dado... Este es el reno. El Digo yo. Alce. Ah, no, el es alce un alce. Es el ciervo más grande del mundo. Sus grandes pezuñas y sus largas patas le ayudan a avanzar entre la nieve espesa y el fango. Vale.